Bienvenidas y bienvenidos todos a esta fiesta, no fiesta, o como se quiera llamar, de Santa Teodosia. Bienvenidos a este encuentro, bienvenidos también a esta Eucaristía. Espero que, bueno, podamos participar, incluso los que no estamos aquí física, no estáis físicamente aquí. Hoy tenemos que guardar distancias, evitar contactos, llevar mascarillas, ponernos geles y cosas de esas. De todos modos, esperamos que pronto pase esta situación y que, invitados por el Padre Dios, podamos alegrarnos de estar juntos. Mientras tanto, en este tiempo, vamos a escuchar a Dios, su palabra, su buena noticia. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta Eucaristía. Una Eucaristía que va a presidir en esta ocasión José Chulaj. José Chulaj fue durante 7 años, más o menos hace unos 20, párroco de estos pueblos del Valle de Arana. Sabéis que tenemos tradición estos últimos años en la cofradía de ir invitando a párrocos, a sacerdotes que estuvieron al servicio de estos pueblos, también a sacerdotes en este día de Santa Teodosia que son oriundos de este valle. Bueno, pues José Chu, con gran alegría, cuando le comunicamos esta idea de que fuese él quien presidiese esta Eucaristía, lo cogió rápidamente. Le agradecemos mucho su disposición y esta celebración especial, como decía hace un momento, que vamos a tener. Pues comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la paz, el consuelo y la alegría del Señor esté con todos vosotros. Señor Jesús, tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre Dios, tú que nos has dado la vida, has salido a nuestro encuentro para que gocemos y trabajemos en esta hermosa viña que es el mundo. Tú tienes una manera de ver a las personas, de tratarlas, de construir este mundo muy distinta de esta que se olvida de las personas, que se guía solo por la ambición. Ayúdanos a sentirnos queridos y valorados, llamados por ti a construir un mundo nuevo como tú lo quieres. Te lo pedimos a ti que vives y das vida por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Buscad al Señor mientras se deja encontrar. Invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón.
porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuánto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos. Salmo responsorial. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que te invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia la mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo.
Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra su amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que yo quiera por mis asuntos. ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, no sé si recordáis muy bien lo que hemos leído en el Evangelio. A veces se nos va un poco el santo al cielo, como se suele decir, o la santa en este caso. Vamos a intentar un poquito ver qué es lo que nos quiere decir, qué buena noticia nos trae. Aquí estamos reunidos este año de una manera extraña, sumergidos en este clima de pandemia. Estamos en un tiempo raro, extraño, difícil, incierto. Pero aunque no lo parezca, este tiempo puede ser una oportunidad. Si aprendemos a vivir, para poder contemplar y mirar el mundo y las personas de otra manera. Desde aquí, desde esta altura, aunque hoy hay un poquito de niebla, se puede ver el valle, los pueblos, las tierras, las montañas, el cielo. Pues bien, imaginaros que este tiempo es como una altura que nos invita a contemplar el mundo y la vida. Es un tiempo para escuchar. Hemos hablado tanto, sobre todo los curas. Hemos dicho tantas cosas, a veces algunas superficiales, que necesitamos escuchar. Escuchar lo que nos dice en lo más hondo el corazón, que es también la voz de Dios. Y en esto escuchamos esta palabra de Jesús, esta parábola tan curiosa, tan de Jesús, tan extraordinaria. Nos habla de un dueño de una viña. Una viña. Una viña es el campo más querido, en el que el agricultor invierte más trabajo, más cariño, más esfuerzo, más ilusión, más sueños. Pues bien, ese dueño sale a buscar a los obreros para cultivar la viña. Y va contratando al amanecer, después a la mañana, a media mañana, al atardecer, ya cuando se está acabando ya el día. Y a todos los llama. Pero hay algo que no cuadra. ¿Para qué invitar o llamar
obreros cuando ya no queda más que una hora de trabajo. Ya enseguida se va a hacer de noche. Entonces empieza uno a sospechar en esta parábola que hay algo más, que el dueño de la viña está más interesado en las personas que en la rentabilidad, en las ganancias. Jesús, que es un maestro, nos muestra a un Dios dueño de la viña de este mundo, que desea romper nuestra manera de tratar las personas, de cambiar nuestra manera de hacer justicia. Vamos a ver un poquito cómo lo hace. Imaginémonos los últimos del atardecer y los primeros del amanecer. Al revés de lo que podría pensarse, a los primeros los pone en la última parte de la fila y les dice: tranquilos, esperar ahí, no te preocupes, os daré lo que hemos acordado y mira, observa, contempla. A los que han venido el último, los pone al principio y les dice: vosotros no habéis estado nunca al principio, delante, siempre habéis estado detrás, pues ahora vais a empezar a estar delante. Mientras tanto, seguramente los que vinieron al principio estarían inquietos. Y el dueño les dice: tranquilos, observad. Son personas iguales que tú. Necesitan lo mismo que tú. Ellos estaban ahí igual que tú, solamente que no han tenido quien les haya acogido. El propietario entonces empieza a darles a los últimos un denario, es decir, lo que se necesita para vivir al día. Lo hace para que el primer grupo, el de los de primera hora, no tengan más remedio que ver la bondad, la misericordia de ese dueño. Y cuando vienen los que deberían de haber sido los primeros, porque son los primeros que han venido a trabajar, empiezan a murmurar: ¿cómo es posible que nos esté dando lo mismo? Y el dueño les dice: no envidies, no desgastes tus energías en vinidad. Tú recibes lo mismo que ellos necesitan, tú también necesitas, también ellos. Pues lo mismo que a ellos te doy a ti. Hemos quedado en eso, nada más que eso y suficiente. Si a ellos les quiero dar de más, ¿por qué tienes que ser tú envidioso? Esto les descoloca a aquellos y nos descoloca también hoy a nosotros. Porque estamos acostumbrados a tratar a las personas, a dar a las personas según su rentabilidad. Tenemos unos criterios más bien mercantiles, unas maneras de hacer justicia en base a lo que tú das, yo vas a recibir también. A ojos de esta sociedad, solo hay dos categorías de personas: el que gana y el que pierde, los primeros y los últimos. Solo vale el que es rentable. El que no es rentable, no vale. De aquí que, siguiendo estos criterios,
Hay muchas personas que se quedan en el paro, que no tienen oportunidades, son material de descarte. Son las personas débiles, los menos formados, los menos rentables, los mayores, los débiles. Y de esta manera hay tanta gente en el paro, tanta gente fuera de los servicios, tanta gente que no cuenta en esta sociedad. Los pueblos se quedan sin servicios, sin oficinas de cajas de ahorro, sin medios de comunicación o de transporte. Se privatiza la sanidad, se racanea con la educación pública y lo que hace el virus es destapar todo esto que estaba ocurriendo. Jesús nos propone organizar la viña de este mundo de otra manera, no desde la rentabilidad, sino desde el servicio. Nos pide que cambiemos nuestra mirada mercantilista por una mirada basada en la bondad, en la solidaridad y en el amor, que es la mirada con que Dios nos mira a nosotros. Solo así la viña de este mundo será una viña preciosa, una tierra hermosa, llena de vida y de belleza, lugar de encuentros y de alegría, de canciones, de vino y de fiesta. Esta pandemia que ahora estamos sufriendo pasará, como pasa una tormenta, como pasa una mala noche en una mala posada, decía Santa Teresa, como pasa una pesadilla. Pero ojalá hayamos aprendido a vivir, que cuando pase encuentre Dios y el dueño de esta viña un mundo más sano, más humano, más fraterno, más lleno de vida, que podamos abrazarnos y comentar y cantar y comer juntos y mirar la tierra, los pueblos y el futuro con confianza. Es lo que le pedimos a Dios en este día de Santa Teodosia, por medio de esta santa. Agradecemos pues así a Dios y esperemos que el año que viene, si Dios quiere, ya haya pasado la tormenta. Pidamos a Dios que nuestra Iglesia deje siempre traslucir esa radical novedad del amor de Dios, la acogida a los excluidos y a los últimos de este mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Padre bueno, te pedimos que los creyentes anunciemos y vivamos otro tipo de sociedad posible, donde haya trabajo digno para todos, donde todos sean valorados y los últimos sean los primeros en nuestra atención. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Señor, te pedimos por quienes tienen trabajos precarios e informales que les impiden vivir su vida con dignidad, por los parados, especialmente de larga duración, por los jóvenes que no pueden realizar sus proyectos de vida por carecer de trabajo digno, roguemos al Señor. Te pedimos, Padre Dios, por nuestros pueblos, por nuestras familias, por cada uno de nosotros, para que vivamos este tiempo no como un azote sin más, sino también como una oportunidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos a ti que vives y das vida por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Sí, Padre, es justo y necesario darte las gracias porque tu Hijo Jesús nos trae la buena noticia de tu amor y de tu bondad. Tú, dueño de esta viña, de este mundo, no nos abandonas. Nos dices que quieres que haya trabajo digno para todos, justicia, dignidad para todos y especialmente para los últimos. Te damos gracias, Padre, por esa justicia tuya tan diferente, llena de cercanía, de compasión y de amor. Y nos unimos a todas las personas que construyen un mundo más justo y más fraterno. Y te decimos cantando... Sí, Padre, tú eres santo, fuente de la vida, fuente de toda bondad y todo amor. Por eso te pedimos que bendigas con tu espíritu este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. Porque Él, que pasó por este mundo haciendo el bien, liberando de todo mal, en la noche en que lo iban a llevar a la muerte, quiso reunir a sus discípulos en una cena. Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo partió y se lo dio diciéndoles: «Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Después de cenar, tomó la copa, te bendijo y se la pasó a sus discípulos diciéndoles: «Tomad, bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todas las personas para la vida y la salvación de todos. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Ahora, Padre, te damos las gracias porque nos has reunido aquí en esta mañana. Gracias, Padre Dios, por todo lo que significa la vida en estos pueblos, en nuestros lugares, en nuestras familias. Gracias, Padre Dios, por los vecinos. Gracias por nuestras tierras, por la belleza. Te pedimos, Padre Dios, que esta viña tuya de este mundo esté llena de vida y de alegría, de salud para todos, de trabajo. Te pedimos también, Padre, por nuestra Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Carlos y cuantos cuidan de tu Iglesia, llévanos a la perfección por el amor.
Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos hoy de una manera especial a todos los cofrades difuntos de esta cofradía de Santa Teodosia, fallecidos en este último año. Recordamos también a nuestros difuntos Ángel, Laita, Bruno, Marichu, Ángeles, Goito, Geni, Genaro, Pruden, Rafa, Juanjo, a todos nuestros familiares y amigos que descansan ya en la presencia del Señor. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y en esta oración del Padre nuestro pongamos nombres, rostros, pongamos también deseos, sueños, esperanzas y todo ello hecho oración a ese Padre Dios dueño de la viña. Padre nuestro que estás en el cielo, vamos a cantarlo en euskera, que también nos lo sabemos y aprendemos. Salvatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure bezela lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunai, barkatzen diegu, eta ez guten taldira eraman, baina natera gaitzazu gaitzeti. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, sobre todo, de la desesperanza, del egoísmo, y concédenos esa paz que solo tú puedes dar. Tú que vives y das vida por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Jesús esté con todos vosotros. Este es Jesús, hecho compañero, pan y alimento. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
para comulgar, los que queréis comulgar, no hace falta que os mováis, simplemente estar de pie, los que estéis de pie, yo pasaré y daré la comunión. Oremos. Te damos gracias, Padre Dios, en esta Eucaristía, en este lugar de Santa Teodosia, lugar de encuentro, lugar donde tú también nos haces ver tu corazón y así nuestro corazón se llena de alegría. Transforma nuestra mentalidad, nuestra manera de tratar a las personas y ayúdanos a hacer de esta viña, de este mundo, un modelo de sociedad donde nadie se quede atrás y nadie sea descartado,
Te lo pedimos a ti que vives y das vida por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Esta Eucaristía diferente, retransmitida a través de YouTube, en Internet, a todo el mundo, decíamos en plan un poco de cachondeo, esto lo va a ver en todo el mundo, ¿no? Pues sí, efectivamente, cualquier persona en cualquier lugar del planeta con un ordenador y con Internet o con un móvil también lo pueden ver. Es una Eucaristía diferente para todos nosotros. Reúne las dos Eucaristías, tanto de Acción de Gracias, que es esta del mes de septiembre, como también la de Recuerdo a los Difuntos, que se tenía que haber celebrado en el mes de mayo, el día de Pentecostés, pero bueno, pues por las circunstancias de la pandemia no se pudo celebrar. Dos en una, pero sobre todo en el recuerdo a nuestros difuntos, la presencia también de todos aquellos que estáis siguiendo, que estáis viendo esta Eucaristía a través de este medio de comunicación. Agradecer, como decíamos al principio, especialmente a José Chu su disponibilidad y su rapidez para venir y celebrar esta Eucaristía. Agradecer también al coro Arana Besbacha por sus canciones y acompañamiento de esta Eucaristía. Agradecer también, bueno, pues a las personas que, por la capacidad que teníamos, 21 personas han participado de esta Eucaristía, y agradecer también al Obispado de Vitoria, a través de su Delegación de Medios de Comunicación, por el servicio que nos dan para poder retransmitir esta Eucaristía. Muchas gracias. Bueno, pues antes de marchar, recibimos, bueno, ya la teníamos, pero recordamos y celebramos la bendición de Dios, esa bendición tan especial. A veces no se ve, a veces parece como que se ve muy lejano, pero está ahí. Pues que esa bendición nos acompañe y os acompañe siempre. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Decaiga y a ver si seguimos adelante y el próximo año podamos estar, pero ya sin mascarillas ni cosas de estas. Podemos ir en paz. Sí.